Cabalistas denominan a Purim el año nuevo de alegría, Rosh Hashanah la Simha. ¿De dónde viene ese concepto de alegría? ¿Qué significa Purim? En Purim vemos que hay un momento muy difícil para el pueblo judío, donde el pueblo judío quería ser exterminado físicamente, pero de repente sucede algo que llamamos un milagro. ¿Qué se activa? ¿Qué es ese concepto de milagro? ¿Y qué sucede para que surja la alegría y para que se revele de repente algo oculto? Eso lo aprendemos a través de lo que hacemos en Purim. En Purim leemos la Megilat Esther, el rollo de Esther. Megilat viene de la palabra legalot, revelar. Y Esther significa oculto, o sea, es la revelación del oculto. ¿Qué está oculto? Este mundo aparentemente es caótico, no hay orden, no hay relación de causa y consecuencia. Pero ¿qué nos enseña la Torá? Que todo lo que sucede no es casual, sino que es causal. Así como en el mundo material sensorial tenemos leyes, las leyes de la física, que no inventamos, sino que descubrimos, también en el mundo espiritual también tenemos leyes. ¿Y qué es un nes? Un nes es un desafío que sucede y el hombre se entrega, como el patriarca Abraham, que dice que el creador infinito, Nisa, lo enfrentó a una experiencia, a un desafío, y él la enfrentó, tuvo emuná, tuvo fe, y a través de esa elaboración, de ese trabajo interior, se activa un mecanismo en la creación que se llama nes, como a veces parece que está todo perdido, y nos enfrentamos, salen fuerzas interiores, y esas fuerzas interiores activan un mecanismo. Y ese mecanismo nos hace ver que podemos hacer cosas que nunca nos imaginamos que se pueden hacer, porque hay un mecanismo oculto, Esther, que se puede revelar, Legalot. Entonces vemos que hay una alegría. ¿Por qué es la alegría? La alegría que pudimos enfrentar desafíos con fe, con compromiso, y ese desafío terminó en una salvación. Y eso es lo que sucedió en Purim. Entonces a veces piensan que Purim es como un carnaval, pero Purim no es un carnaval. Purim nos disfrazamos porque así como el Creador Infinito está oculto, nosotros también nos ocultamos para mostrar que lo esencial está oculto a los ojos. Pero a través de nuestra fe, de nuestra entrega, podemos revelar lo que está oculto y descubrir nuestra esencia infinita.